ha costado llegar, ¿eh? Hostia, yo sin la carcasa impermeable. Es decir, vamos a ver. Hoy es miércoles. Hoy a las 12:30 de la noche tengo que lanzar un capítulo nuevo. No tengo absolutamente nada grabado. Y solo tengo el viaje de ida al curro para grabar algo. Sí, es miércoles. Tengo que grabar un motoblog. Y tengo que editarlo esta misma tarde. ¿Cuál es el problema? Que esta tarde creo que tengo algún lío, tengo algún cliente o tengo alguna cosita. Entonces va a ser probablemente muy, muy, muy requete complicado. De hecho, para esta semana quería hacer un vídeo donde iba a comparar las diferencias entre conducir un coche con una moto. Y ayer al coger el coche me cogí tal estrés. Vale. Semáforo. Semáforo. La hijo de puta. ¡Joder! Con la moto es mucho más fácil. Me cago en la puta, tío, semáforo rojo. Obviamente hay que buscar un sitio donde dejar el vehículo. Fuck. Cago en la hostia. Me cago en la puta. ¿Este qué cojones está haciendo? Me cago en su puta madre, no. Dios, el puto intermitente, me cago en la hostia. Fue tan estresante el hecho de ir en coche que acabé hasta la p*** del mundo. Corté la cámara y la mandé a tomar por c***. De hecho, iba a ir a pasar la ITV con el coche a una ITV bastante buena que haya tomado por saco. Y finalmente dije, mira, ya está, se acabó. Y así es como se salta uno en cera. Es que, señora, si no utiliza usted los intermitentes tampoco... ¡Opa! Muy bien, ¿no? La invasión de carril de puta madre. Últimamente hace un viento de la hostia. Ayer un amigo mío se cayó con la moto. Junto con otras dos personas, justo dobló una esquina. Bueno, rebasó una esquina. Una scooter iba delante suya y una VFR iba detrás suya, ¿no? Y él iba en medio. Y nada, resulta que justo pasan la esquina y ¡pum! Se cae el de la scooter, en plan de ¡what the fuck! Al rato pasa él, ¡pum! Y se cae. Y justo detrás suya, ¡pum! También se cae el de la VFR. O sea que andar con mucho ojito con el viento, porque hace bastante viento. Hoy es la primera vez que noto el viento en esta moto. Esta moto para mí es de lo más espectacular y aerodinámico, digamos, lateralmente, que he probado en toda mi vida. Sí. ¿Eso qué es? Un día me voy a colar por ahí. ¿Qué es eso? ¿Me puedo meter? ¿Y ese? Un día me meto por ahí. A ver qué cojones será eso. Llevo un año haciendo esta carretera y me entero ahora que hay un caminito ahí estupendo y maravilloso. Vamos a investigar a ver qué hay aquí. Y siempre me he querido meter y quiero saber qué cojones hay aquí. ¿Me jodas? ¿Doy la vuelta? ¿Doy la puta vuelta? ¡No! 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 ¡Llego tarde a trabajar! ¡No! ¡Pensaba que había una rotonda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde coño está la típica rotonda para volver a incorporarse? ¡Me cago en la puta, tío! ¡Joder, amigo! ¡No! ¡Menudo pedazo de fail! Bueno, pues ya está. Vamos a investigar esto. ¿Y ese? ¿Y ese quién es? Vamos a ver qué es esto. Llego la hostia de tarde a trabajar, pero por un ratito más. ¿Qué es esto? ¿Y ese aparcamiento? ¿Qué clase de lugar es este aparcamiento? ¿Qué es esto? Mola un montón. Yo salgo a correr y cuando me voy por ahí me voy por urbana y no vengo a zonas como estas, ¿sabes? ¿Qué lugar es este? ¡Ah, amigo! ¡Hola! Menos mal, te dejan pasar a cualquiera. Vamos a colarnos un poquitín a ver qué hay. ¿Está fría? ¿Qué clase de lugar es este? Yo me cuelo en toda la cara.
perdona. Estaba por aquí investigando. ¿Qué es este lugar? Esto es una universidad. Ah, es una universidad. Sí. Joder, vale. Digo, vale. Es que estaba dando una vuelta con la moto y digo, vamos a ver qué es esto. Una universidad, entonces. Sí, ILIES se llama Universidad de Navarra. Perfecto. Pues mira, ya sabemos dónde está, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues eso. Pues ya sabemos lo que es ILIES, ¿eh? Asegúrate. Hasta luego. Vámonos. Pues ya sabemos que la Universidad de Navarra. Y que aquí se pueden coger 300 km por hora porque no existe una limitación de velocidad. ¿Verdad? No, no la hay. Porque parece ser un recinto privado y por lo tanto puedo ir a la velocidad que yo quiera. A Coruña. ¿En cuánta distancia? En ya. Ah, colarnos uno, por lo menos. Pues ya está, pues ya sabemos que eso es una universidad. ¡Jo, cómo mola la uni! De allí, solo van pastados, por lo visto. La Universidad de Navarra. Me gusta. Tendría que haberle preguntado, ¿y cuánto te pagan por limpiar las hojas? Pues ya está, ya conocemos cuál es la Universidad de Navarra. ¡Ta, ta, ta! Yo pensaba que estaba fuera de Madrid, mira tú por dónde. Por ejemplo, en Navarra. Hoy la oscuridad se cierne sobre Madrid. Y voy con la carcasa expuesta completamente. No tengo la carcasa impermeable y esto no tiene buena pinta. Sí, hace viento, tiene pinta de que va a llover. Esto no tiene buen aspecto. La próxima vez voy a intentar acordarme y mirar el tiempo antes de salir de casa, porque voy con esta p*** mierda de chaqueta Goya Moto, que dicen que es impermeable, pero es una farsa, ¿vale? Y algo me dice que me voy a calar. Me encanta la puerta esta de Moncloa. Es como tan imperial, es tan nazi. Bueno, me habíais pedido ciudad, ¿no? Pues hoy me voy a comer un atasco por la Gran Vía porque me la habéis pedido. Yo no lo entiendo. Alguno me ha pedido, oye, Maje, haz más vídeos por ciudad. ¿Qué es más divertido? O sea, divertido para ti, cabrón. Quiero dar la bienvenida al Ejército del Aire, ¿vale? Esto es la zona de Moncloa, para aquellos que no la conozcan. Y ahora mismo vamos a ir por la calle de Princesa. Seguramente la cague con algún nombre, ¿vale? Pero es que no me sé los nombres de las calles de Madrid. Siempre he vivido en las afueras. En Madrid las motos pueden circular en los carriles de autobús. Eso es lo más surprise que tiene esto. Este es el famoso corte inglés de Princesa. Joder, hay que tener 30.000 millones de ojos. Hoy me juego la vida en calles transitadas de Madrid. Dejadme colarme. ¡Hijos de puta! No puedo colarme, se va posible. Me encantan estos edificios rollo post-apocalíptico de los años 70. En plan modernillo, que te cagas. Dambi, dambi, dam. Nos acercamos a Plaza de España. Vale, ese de allí, en la izquierda, es el edificio de los chinos, ¿vale? Que por lo visto ya han puesto a la venta porque son unos majetes. Resulta que de estos dos edificios, ¿vale? El de la izquierda es el de Plaza España, el de la derecha es el que consiste en la esquina que os digo que se ha caído este amigo mío. Y hay que tener un cuidado máximo porque aquí pegan unas ráfagas de viento del copón. Vamos a ver, el de la scooter, ¿qué tal le va? Parece estable, parece limpito. De hecho, sí hace viento. Rojo. Qué guay. Y por eso no suelo coger este camino. Me cago en la p***, hermano. Sí, tío. Divertidísimo. Divertidísimo esto de ir por Madrid. Ay, bueno, y esta es la Gran Vía. No porque sea grande, es que se llama Gran Vía. Bueno, sí, estaba petada de coches. Enormemente petada de coches. Y aquí se le aparda. Este es el primar de no sé cuántas plantas que han abierto hace poco. Donde tienen tres escaleras mecánicas. Una para subir y dos para bajar con toda la compra hecha. Bueno, este autobús me quiere matar. Gracias por invadir mi carril. Gracias, tío. Me siento muy seguro a tu lado. And more people talking in the phone.
Esto es el día a día en Madrid, ¿sabes? Todo el mundo con el puto móvil. Ah, eso está un poco. Aquí está el Congreso de los Diputados. Aquí es donde trabajo yo, mandando, dando órdenes. Lo que pasa es que no se me ve en el hemisferio, pero en el semicírculo o en el contrabusiness. Pero aquí soy de los que dan órdenes desde la sombra. Ha elegido usted gasolina EPITEC 95, que es su fórmula neoclásica.